Buenas noches a toda nuestra audiencia, en especial a nuestros iniciados, que siempre dedico las clases más a ellos, a iniciados de Montevideo, de Brasilia, de Argentina, en fin, de todo Brasil, y también de otras partes de habla española, que nos están mirando esos iniciados y también nuestro público en especial, nuestros suscriptores que nos están siguiendo. Hoy nos toca hablar de un tema que aparece tanto en el consultorio, cuando la persona empieza con una enfermedad y tampoco no sabe dónde viene. Y yo les puedo decir en dos palabras, son tus estrés, son tus estados nerviosos, tus tensiones, tus situaciones que estás viviendo, que te estás llevando a una enfermedad. Por lógica, hay situaciones que llevan hasta una enfermedad totalmente muy maligna y hasta letal. Pero todo eso es únicamente mente, mente, emoción, emoción y mente. No solamente es la parte efectiva, los problemas domésticos, los que enferma una persona, y cuando la persona es muy responsable y es muy sensible y muy neurótica en especial, cómo la afecta más. Y también, las situaciones del trabajo, los compañeros, los jefes, los patrones, y los estrés que uno pasa cuando uno no puede resolver un trabajo, o lo que pasa con un compañero, o las envidias, o todas las situaciones de malestar que hay en el trabajo. Uno después, el tránsito, el ónibus, la locomoción para llegar a casa, cuando llega a casa llega tan cansado, no tan cansado de un trabajo físico, sino de un trabajo totalmente tenso por la situación emocional. Y esas situaciones que uno vive, también lo enferman muchísimo, muchísimo. No situaciones psicosomáticas que siempre aparecen en estos casos, sino mucho más allá de lo que viene, lo que es somatizar una enfermedad, no por una únicamente psicológica, sino que se transforma totalmente en una enfermedad fisiológica. Y ya no es tan psicosomática. He visto mujeres que me han venido a consultar porque han venido ya con un problema de un neoplasma de mama, cáncer de mama, vamos a hablarlo con más sencillo las palabras. ¿Y cuál era el problema? El problema era afectivo, emocional, especialmente en la pareja. Seguramente que nosotros no podemos afirmar que el cáncer de mama es únicamente por problemas emocionales. Pero no, porque no tenemos un registro de esto. Porque la persona puede enfermarse al año pasado o dos años atrás y recién ahora manifestarse eso. Aparece el nódulo en la mama, ¿me entienden? O en la parte distinta, en la parte hormonal, en su vagina. Todo eso sucede por problemas especialmente emocionales. Si nosotros hablamos y preguntamos a la medicina, ¿es así? La medicina, nosotros no tenemos ninguna prueba de que sea así. No podemos decir, yo respondo a lo que dice científicamente, dice el médico, pero lo que no es ciencia no puedo responder. No tenemos pruebas de esos concretos que así se manifiesta. No habrá pruebas. No habrá pruebas. Es verdad, no hay pruebas. Y no tenemos nosotros un registro de pruebas especial para demostrar que esto así existe. Pero yo, siempre analizando las cosas, observé tanto a las mujeres que vivían con problemas de mama o con problemas de ovarios o lo que sea, con útero,
que era todo un problema afectivo. Pero una vez vi una mujer que no tenía pareja, no tenía ningún problema, pero vino con un problema de mama. ¿Qué era? ¿Por qué era eso? Entonces yo ya me estoy equivocando. Ya pensé en ese momento, tiene que haber otro factor que lo está llevando a eso. No tenía pareja, pero ella estaba enamorado de un hombre en la empresa y ese hombre se casó. Al casarse, vivió un momento terriblemente horrible. Aparte que nadie sabía de su secreto, que ella amaba a ese hombre, ni el hombre sabía. El único que si le preguntamos al hombre va a decir, sí, ella me ha tratado siempre bien, venía siempre con una sonrisa y nada más. Pues no existió nada entre ellos. Eso es lo que ella me cuenta, no hubo nada. Pero no hubo nada, pero hubo sí un problema de amor. Un problema de pasiones. Y esa pasión mata, 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 cuando no se realiza, cuando no va a un camino. Y cuando destruye su organismo, especialmente la parte hormonal. ¿Por qué la parte hormonal? Porque cada vez que una persona puede tener un estrés muy grande, una mujer en especial, puede entrar en su ciclo. El ciclo estuvo hace una semana, ¿cómo le va a volver el ciclo de vuelta? Ah, le volvió. ¿Por qué? Porque pasó un momento muy especial. Y lo pasó en el auto. Casi choca. Y entonces vio casi chocaba, ¡ah! Gritó con esa desesperación. Y esa desesperación, de noche, sintió que el ciclo había vuelto. Había pasado la semana, ¿no? Y él volvió. ¿Por qué volvió? Por la emoción, cómo influye en la parte hormonal. Le voy a decir más ejemplos distintos. Cuando uno estudia medicina, sabe que la TH o la tiroides tiene mucha influencia con los estados emocionales. Pero hay un caso que demuestra, y lo demostraron en Inglaterra, un profesor que lo demostró perfectamente esto, no me acuerdo bien el nombre de él, entonces demostró que una mujer que estaba en silla de ruedas, y estaba en un camping, en picnic, vamos a llamarlo así. Y en un momento se le aflojó el freno y había una gran bajada. Y ella no pudo parar la silla de ruedas, no la pudo parar. En esa desesperación, hasta que paró, no pasó, no hubo nada de grave, nada. Pero todo su cuello se había hinchado, un bocio. Apareció un bocio, la tiroides reventó, ¿me entiende? Reventó. Vamos a llamarlo así, en la forma cruda. La tiroides no revienta, pero quiero decirle, reventó su sistema de tiroidina y ahí terminamos. Fíjense, ¿cómo influyen las emociones en nuestro estado físico? Siempre todas las cosas tienen un porqué. ¿Por qué no puede venir un cáncer de mama o un cáncer de lo que sea, sin razón ninguna? Decimos que existe una predisposición genética, existe, sí. Pero también existe que la madre o lo que fuera tuvo ese cáncer porque era una mujer muy sensible y también se emocionaba también. O tuvo un problema con su marido, igual que la hija, ¿por qué no? Quiero decirles que no solamente en el trabajo podemos encontrar nuestros problemas reales, y también cuántos accidentes pasan por influencia de una situación que nosotros hemos vivido hace una hora atrás y seguimos con la tensión y estamos dirigiendo un auto y chocamos. ¿Es la culpa del tránsito, es la culpa del accidente o es culpa bien nuestra? Que no pudimos concentrarnos en lo que estábamos haciendo. ¿Cuántas cosas suceden que no sabemos por qué suceden?
pero no me di cuenta cómo pasó ese camión, no me di cuenta, no me di cuenta. No se dio cuenta, ¿por qué no se dio cuenta? ¿Por qué estaba tan distraído? Porque su mente estaba en otro lado. Todavía estaba golpeado por un momento que vivió en la fábrica, en la empresa, o donde sea, o en la casa. Todas las cosas influyen sobre nosotros. Puede suceder en la forma exterior, como este accidente, o puede suceder en la forma interior y que nos lleva a una enfermedad. El ser humano es muy abstracto en toda su forma de ser. Es un complejo tan importante que no hay máquina que le pueda imitar al hombre en su forma de ser, en su maravillosa forma de vivir, de actuar. Es una gran maravilla, es un gran milagro que esto exista. Y cuando no nos pensamos que no es un milagro, la vida misma es un gran milagro, un gran milagro. Porque es difícil entenderla, el porqué, la vida y la esencia de la vida. Le voy a contar un pequeño caso en pocos minutos. Una mujer que tenía dos hijas y yo la quería muchísimo a esa señora, muchísimo. Hasta se inició en este centro también hace muchísimos años. Una gran mujer, pero vivió un gran problema con su marido. Llegó un momento cuando uno tiene primero el problema o empiezan los accidentes, entre ellos los, ¿qué se puede decir? los momentos que no se pueden reencontrar, se desencuentran. El amor va sufriendo, hasta el destino va sufriendo, todo va sufriendo. Lógicamente que esa mujer, en venganza, lo que el marido le hacía, lo que ella pensaba, lo que le hacía, ella también lo hizo, lo quiso hacer. A tal punto que ella empezó a odiar a su marido, lo odió. Ella que buscaba otros espectáculos, otras cosas, iba a ver el fútbol, porque le gustaba ver el fútbol. Y el marido que la acompañaba se sentaba a leer un libro, porque no le interesaba el fútbol. Pero a ella le gustaba el fútbol, porque su padre le llevaba de chica a la cancha de fútbol. Y entonces ella se distraía. El marido era un chofer, el marido era un empleado, un funcionario para ella, no era marido. Y cuando otros hombres la miraban allá en el estadio, ella también a veces correspondía la mirada y se reía. Pero una forma de risa de niña e inocente. Esa mujer que vivió ese problema en un vacío tan grande en su matrimonio, entró un cáncer de mama. Por lógica, ¿por qué cáncer de mama? Porque ella vivía un conflicto constante consigo mismo y no sabía lo que hacer. Que cuando apareció otro hombre en su vida, no sabía lo que hacer. El hombre era también casado. Y estaba en conflicto en seguir adelante, no seguir adelante, separarse del marido, por las hijas y un hijo que tenía también. Son tres. No sabía lo que hacer. No sabía lo que hacer. Cuando ella me consultaba, le caían las lágrimas. Me decía, Roland, ayúdame, Roland. No puedo seguir viviendo. Tengo grandes estados depresivos, tengo grandes estados de ansiedad, tengo grandes estados de angustia. ¿Cuánta gente que me está escuchando vivió cosas parecidas a esto? Estoy segurísimo. Si no lo vivió hoy, lo vivió ayer. Y si no le digo ayer, le digo hoy, puede ser que lo viva mañana. No estamos libres nunca cuando estamos equivocados. O el hombre se equivocó con nosotros y entonces hace lo que quiere. O nosotros nos equivocamos con él de haber elegido mal. Es una gran realidad. Grandes realidades. Cuando yo le pregunté a ella, ¿qué piensa más de ella? No sé.
No sé. Tengo un hijo que es tan parecido a ese hombre que usted no se lo imagina. Eso me mantiene con vida. Ese varón me mantiene con vida porque veo la sonrisa de él y me acuerdo la sonrisa de ese hombre. Y eso me motiva. Aunque el muchacho hace una vida bastante difícil para aceptarla, los muchachos son los muchachos. Ya ha salido de adolescencia, ya se siente hombre y queda hacer cosas las que hacen los hombres. Pero si todo lo que usted quiera, maestro, igual lo que yo sufro con ese hombre, porque su vida no la acepto como vive, la sonrisa de él es la sonrisa de ese hombre que yo amo. Y cuando murió ese hombre un día, ella me dijo, se me terminó mi vida, se me terminó mis sueños. No tengo más motivación de vida, pero tiene hijas y hijos, sí, y un marido, sí. Cada uno está haciendo un poco su vida y yo no tengo lo que hacer más. Porque yo tenía un sueño con ese hombre. No sé si él sabía hasta qué punto yo la amaba. No sabía. Jamás le dije. Porque no quería comprometer tampoco a su pareja. Pero cuántas veces fui a verlo del cementerio. Y yo le decía, vamos a llamarlo Joaquín, no sé, o Antonio. Antonio, nunca te lo dije cuánto yo te amaba. Hoy te lo digo. Hoy te digo cuánto te amo. Porque nadie escucha, nadie me ve. Y estoy vestido de luto. Estoy vestido de negro. Porque hago duelo por ti. Y si muere mi marido, ¿haría duelo? No. Y él va a hacer duelo por mí si yo me muero. No. Acá, solita frente a la tumba de ese hombre, lloraba y le confesaba mi amor. ¿Me habrá escuchado? Me habrá escuchado. Ninguno de mis hijos sabe lo que yo hice en mi vida. No, si es un pecado de amor, será. Pero el gran pecado mío es ir viviendo con mi marido. Estar al lado de un hombre que no se ama. Es un gran pecado. Más pecado de lo que al hombre que yo me uní y que no era mi marido, era marido de otro. Y así esta mujer se enfermó de una mama. Y yo le dije, la quiero ayudar, señora, la quiero ayudar. Vamos a llamarla a ella, Josefina. Josefina, yo la quiero ayudar. No, no quiero. Nada, nada, nada. ¿Qué tienen que operar? No, no, no quiero. Instintivamente quería ir allá, a donde está su amor. ¿Quién entendería a esa mujer? Cuando el cirujano quiso operarla, ella no dejó. ¿Y quién alrededor de ella la entendía a esa mujer? ¿Quién la entendía en su problema? ¿Quién? ¿Quién sabía la verdad de ella? Nadie. Únicamente yo sabía. Y también, seguramente yo pensaba, alguna de las hijas o el hijo tendrá alguna vez ese mismo problema la que tuvo ella. Porque hay genes que están siempre prontas para situaciones parecidas. Y entonces, y ustedes preguntan, ¿tuvo eso? No, no llegó a tenerlo. Después no sé nada más. Pero yo estaba preocupado, siempre preocupado. Cuando visitaba a la hija, estaba preocupado. Yo la miraba el aura, le miraba el aura del cuerpo. Yo digo, está todo bien. Estamos pasando un momento. Y justamente cuando ella estaba en conflicto, la muchacha, yo digo, por favor, que no venga ese pulpo a destruirnos. No apareció. No apareció ahora porque tenía fuerza ella y vitalidad y podía mantenerse. Porque hacía meditaciones, porque luchaba en la vida también de esa muchacha.
Todo eso es qué interesante. Y yo digo, hemos vencido a ese pulpo que no va a venir. A esa maldad, a esa maldición que no va a venir. La maldición de mí mismo, de la naturaleza, de lo desconocido, pero es así. ¿Cómo les voy a decir, mis queridos oyentes? Hay momentos que uno, dentro del consultorio, vive momentos tan difíciles, porque uno los comparte, el dolor del paciente. De la persona que nos consulta, empezamos a quererla, a sentirla, y cuando eso está prohibido para nosotros, sentirla y amarla y quererla, no podemos. Pero ¿cómo dominamos nuestros sentimientos cuando vemos que una persona que puede ser una hija, puede ser no sé quién de nosotros, y nosotros queremos quedar indiferentes cuando empieza a querer a un paciente? No podemos ser indiferentes. No es ponerse una túnica y que él se pare de todo el mundo y yo soy doctor y se terminó. No. Yo no uso túnica, nunca usé túnica, jamás. Porque sentí que eso nos separaba. Porque me hace distinto a la persona que viene a consultarme. ¿Cuánto les voy a decir? ¿Cuántas verdades uno vive en el consultorio? Y a veces sale uno mismo tan mareado, tan fuera de sí y sin saber a dónde ir ni por dónde agarrar. Esa confusión que tenemos en la vida, que nos trae los estados emocionales. A veces nos preguntamos, ¿cuántas veces me voy a enfermar yo? Me enfermé muchas veces, muchísimas. Pero gracias a Dios pude salir. Gracias a mis CAS salí. Gracias a un CAS médico que tengo, el sumo sacerdote capta, he salido. Y estoy seguro que voy a seguir saliendo de estos problemas que puede darme en la salud. Hasta que llegue el momento que ya no hay lo que salir, que hay que irse y nada más. Por eso yo les digo, ¿cuántas personas que vienen del trabajo y justamente vienen a la hora de la consulta con una tensión tan grande? Y digo, ¿están nerviosos para hablar conmigo? No, ya están nerviosos hace dos días que están nerviosos, o en la casa, o con el marido, o con un novio, o con un jefe de trabajo, o con el patrón, anda a saber con quién está Dios, o con la vecina. Pero la vida nuestra nos lleva a esto. Nuestro sistema de vida nos hace totalmente vulnerables a cualquier problema. Ustedes dirán, ¿hay otros caminos para uno puede esquivar a todo esto? Sí, hay. ¿Qué me va a escuchar a mí? Si yo voy a hablar de esto, es como si estaría hablando del desierto. Nadie me va a escuchar. Posiblemente, no sé, hay una forma de decir en el antiguo Egipto, únicamente te puede escuchar el viento. El viento te puede escuchar. Y el viento va a venir a mi consultorio. El viento yo puedo tratarlo. Estamos a veces tan solos con nuestros pensamientos, con nuestros estados ideales o sueños, que no sabemos cómo manifestarlos. Pero cuando uno es iniciado, sabe que está en la lucha y está en la guerra, y tiene que pelear por sus sueños, por sus ideas, las tiene que pelear por ellos, y no quedarse así, y quedarse con los brazos caídos. Cada iniciado es para nosotros un soldado. Hace un juramento que va a pelear. Ahí el soldado, veremos en los que visten como militares, harán un compromiso de luchar por la patria. Pero ¿cuál es la patria más importante? Si no es la patria espiritual. La patria que no tiene nada de material, que es únicamente amor. ¿Cómo no vas a luchar mucho más por eso? Por eso jurás, luchás para hacer bien
luchas para entender a la gente, luchas por lo que te corresponde a ti en tus sentimientos de humano, no como animal, no como ser viviente, sino como ser humano, porque la iniciación es humana. Si es que te llevan por un camino místico, parece místico, pero es tan espiritual, es tan platónico, es tan elevado, donde tú salís de la materia y vas a otro mundo. Y en ese otro mundo, ahí te reencontrás. A través de tantos siglos y siglos, existieron muchas vidas tuyas y tú sos la esencia de todas ellas. Por eso, no solamente uno va al trabajo y se siente estresado. A veces nos estresamos por nada, por nada. ¿Cuántas veces nos levantamos mal? Y otras dicen, nos levantamos maravillosamente con humor y con ganas de hacer cosas. Hay días que no tienes ganas de nada. Esos altos y bajos que existen anímicamente, no todos son nuestros. Tampoco nos responden los sueños ni pesadillas. A veces sí, a veces no. Y cuando es no, ¿a qué corresponde? A otras vidas, sí, a otras vidas. Porque somos la esencia de otras vidas. Pero el físico nuestro corresponde a la generación anterior, lógicamente. Sí, padecido a mis padres, pero en mi alma. He padecido a mis almas, a mis padres, a mis abuelos, a mis tatarabuelos, y no sé cuántas generaciones más. Y hasta podemos pensar en 1000, en 2000, 3000 años atrás. Siempre hay una esencia. No, nada es cero, siempre es algo. Algo que se transmite de una generación a otra. Así lo dijo Freud, así lo dijo Jung, y así también, como yo, como me siento como nadie, también lo repito, así me siento yo también, esa esencia. Los dos nadie como yo pueden pensar también así. ¿Por qué no? Porque si no podemos justificar todos nuestros problemas, ¿de dónde vienen? ¿Cuántas veces me preguntan en el consultorio? ¿Usted entiende, maestro, por qué me está pasando todo esto? ¿Por qué me está pasando todo esto? ¿Por qué me pasa esto y esto y esto y esto? ¿Me estado negativo? Sí, negativo. Pero esa negatividad es propia, la creé yo. ¿La ha creado o no la ha creado? ¿O vino de afuera o viene de otros tiempos? Siempre son posibilidades. Opciones hay, muchas, en todas las esencias. Esa es la pregunta que tenemos siempre, ¿por qué me pasa eso? ¿Por qué me toca pasar siempre esto? Y no hay explicación. Porque me preguntan a mí algo, que tengo que hacer una regresión con esa persona para llegar a esto. Porque sin regresión no llego. Pero tampoco no se puede hacer regresiones con todo el mundo que me viene. Y no todo el mundo entra en la regresión, porque hay temor, miedo a lo desconocido. Porque el otro yo dirá, ¿quiero entrar? No, no quiero entrar. Ah, sí quiero, dice. Pero el otro yo, ay, no sé, no sé qué va a pasar. ¿Cuántas personas, cuántas viven parejas? El marido muestra la mano, la mujer no quiere mostrarla. No, yo no quiero. ¿Por qué no quiere ella? Le voy a preguntar, ¿por qué? No, entiendo, tengo respeto, no quiere, no quiere. Pero atrás del no quiere, a veces hay un juzgamiento. Ella sabe que cometió un pecado y capaz que la mano sale. Y yo le descubro y está el marido adelante. No. Entonces, ¿qué dice? No, no, me gusta que lo estudie a él. Estúdielo a él, maestro. No, yo no tengo necesidad ninguna. ¿Necesidad? ¿Quién no tiene necesidad de conocerse? ¿Quién no tiene necesidad que le ayuden? ¿Quién? Me pregunta, maestro, ¿tú tienes necesidad? ¿Cómo no tienes necesidad? Quiero que me ayuden también a mí. No soy Dios, soy un hombre. ¿Cómo no voy a creer que me ayuden también? Y si uno está sin ayuda, es un problema. ¿Cuántas personas no muestran el verdadero ser que son?
quieren siempre ocultar, o los quieren agrandar, o se achican, o baja estima, o alta estima. Así. Pero el auténtico, esos son tan pocos que quieren ser auténticos. Yo me acuerdo de una persona que era un profesor mío de filosofía, se llamaba Salvatore Casti. De literatura. No sabe qué importancia daba él a la literatura, pero con él hablaba de un personaje o de un Cervantes, de un Quevedo, lo que sea. Hablaba, porque le admiraba la literatura española, y entonces cuando hablaba parece que se transformaba en otra persona. Yo lo miraba que tenía una transformación. Nadie se ha dado cuenta como yo lo veía, porque esa persona cambiaba de aspecto, era más joven, más juvenil, y los movimientos de él eran tan, tan distintos a los que uno se movía, y la forma de caminar en la clase, porque él no se quedaba quieto, era muy ansiólico, y entonces caminaba ida y vuelta, ida y vuelta, ida y vuelta, y dando la clase, y nosotros seguíamos así, así y así. Pero sentíamos que este Salvatore Casti era una maravilla, yo lo sentía, una maravilla. Me transmitía todo. Pensaba que yo veía a Quijote al lado mío, a Sancho Panza al lado mío, al Rocinante lo vi al lado mío, el caballo. Sí, y hasta cualquier mujer, cualquier muchacha que estaba al lado mío era una Dulcinea, porque era igual lo que me pintaba él. Tenía una fuerza de transmitir esa transmisión. Esa transmisión no es psicológica, no es cultural, no es cultura, es emocional. Las emociones, cuando una persona quiere una cosa y la siente, es muy distinto. Y cuando un hombre dice a una mujer que te amo, como él hablaba del Quijote, es distinto. Ese Quijote se transformaba, el caballo que se le dieron los huesos empezó a ser un caballo de carrera. Él, el Quijote, tenía otra figura, otro cuerpo, porque él lo hacía, él lo creaba. Quiere decir, también podemos transmitir muchas cosas distintas. El amor, porque es un producto emocional, es propiamente emocional. Y entonces ahí podemos transmitir otra cosa, y es justamente la que sentimos. Si él amó al Quijote, como yo también lo amo al Cervantes, yo también lo sentí como mío. Y por fin alguien me habló de lo que yo amaba y lo que yo sentía. Me transmitió todo, los colores. Ahí vi no solamente los molinos, vi todo, el canal, todo, la mancha, todo. España. Porque lo pude transmitir. Yo creo que López Vega, que era tan importante en la literatura española, nunca transmitió tanto como mi profesor, nunca. Leyéndolo 20 veces, nunca sentí eso, porque no me pudo hacer sentir lo que yo realmente buscaba en el amor o en la plástica del arte, en la cultura. Creo que todo eso es emocional, tanto para el bien como para el mal. Ese hombre llegó a vivir no sé cuántos años, porque vivió feliz con lo que él amaba. Posiblemente nunca conocí a la mujer, posiblemente no tenía nada que ver con la mujer. O eran dos personas distintas. No sé lo que es la vida de él, porque nunca pude saber lo que es la vida de él. Tampoco hago análisis a un maestro, jamás lo voy a analizar. Si yo analizo a Salvatore Casti, yo estoy seguro que dejo de ser un discípulo de él en el tiempo. Porque no se puede analizar un maestro, porque se pierde el maestro cuando usted lo está descuartizando de a pedazos, analizándolo. Nunca lo analice, pero yo sé que era grande. Por eso digo, tantas cosas en la vida, si nosotros las miramos de otro ángulo, ¿cómo las veremos de otro ángulo? Si no seguimos nada más que un camino que nos muestra en la publicidad, o que nos muestra lo que es un sistema de ventas. No.
Nada más eso. Nos venden cualquier cosa. No tenemos personalidad, ni sabemos lo que buscamos, ni sabemos lo que queremos, ni lo que necesitamos. Sabemos que necesitamos una olla, sí, sabemos. Pero ¿qué olla necesitamos para el alma? Eso sí. Ni sabemos qué tenedor se usa, qué herramienta se usa en el alma, tampoco lo sabemos. Estamos tan lejos de tantas realidades que son tan necesarias para vivir, o mejor dicho, para sentir la vida. Vivir es una cosa y sentir la vida es otra. Tener una mujer o tener un hombre no es tenerlo, es también sentirlo, sentirlo. Y cuando vienen las consultas, con todo tan lejos de todo lo que estoy hablando, y quieren ayuda, y yo digo, tenemos que pensar primero por el jardín de infantes, a enseñarle tantas cosas primero, y después a hablarle qué camino tomar. ¿Cómo le voy a explicar a una persona que tome ese camino? Si ni se conoce a sí mismo, ni sabe quién es él, ¿cómo le voy a decir a dónde tiene que ir? Y si no sabe quién es él, ¿cómo voy a saber lo que él necesita? Si tampoco yo lo conozco. Si él no se conoce, yo tampoco lo voy a conocer. Yo conozco un emblema, conozco una figura, una imagen, pero no su alma, que es la que necesita conocerla. Pero eso es tan difícil que la muestren. Yo entro por la mano, puedo entrar por cualquier parte del ser humano. La mano es una herramienta. Posiblemente no vea nada en la mano, veo el mensaje que me dan, las cosas que me dicen, pero tomar la mano en ese momento es como si la persona está en blanco y como no habla, y nada más que él también me mira en la mano, la propia mano de él, y es como un idiota, me está mirando algo que no sabe lo que es. Y usted preguntará, yo sé, yo también una mano nada más. No es que no había otra cosa que la mano, pero me transmite, yo busco la transmisión. Lo que mis cas me dicen y me hablan de esa persona. Ustedes dirán, ¿los cas cómo saben quién es él? Porque los cas no van a la persona, van al alma. Y la fundamental de cada ser es su alma, es su psiquis. Pero cuando estamos con una persona que ni sabe que tiene alma, ni cree en el alma, y está buscando nada más una mejoría económica, o está buscando agrandar su negocio, y me consulta, ¿puede hacer este negocio también? ¿Lo podría hacer? ¿A usted qué le parece, maestro? ¿Puede invertir en ese negocio? Y no sabe qué difícil es para mí responder. ¡Qué difícil! Mis casos, mis espíritus, no están mal, se fueron. No, este no es tema para nosotros. Este es un tema para los contadores, para los financistas, para los economistas, para nosotros. ¿No? Hasta luego, maestro, hasta luego. Nos vemos en el caso que viene. Pero ayúdeme en algo con esa persona, ayúdeme. Pero tú sos inteligente en eso. Dale un... Ellos buscan experiencia, buscan cuatro oídos, cuatro ojos y otra boca más, y otra cabeza más. Es lo que buscan. Lo encuentran a vos, van a encontrar muy buena cabeza, buenos ojos, buenos oídos, y van a encontrar todo eso. Chao. Y así me encuentro solo frente al negocio. Hasta ahora orienté bien. Pregunta también mucha lógica y mucha experiencia que tengo con tantos casos que no tengo ninguna ayuda para resolverlo. ¿Sí? Eso es otra verdad. Pero qué lindo con la persona. Veo que hay, viene por las cosas del alma. Viene la tercera y me dice, maestro, yo vengo, no tengo ningún problema en mi matrimonio, ni en mi hogar, ni el negocio, en todo estoy bien. Yo estoy buscando saber cuál es mi misión. Ay, qué lindo. Ah, es un postre. Ahí viene una torta llena de santillera y frutillas, como a mí me gusta, como a mí me gusta. Y como a mí me gusta, lo veo ahí. Es cosa. Se me hace agua en la boca cuando lo veo. Qué lindo. Quiere ser con su misión. Sí.
Y después viene la secretaria y dice, maestro, se pasó tanto tiempo con este paciente que la otra se fue. Ah, no importa. Se tiene que haber ido. Este hombre se va a quedar acá. Se va a quedar acá porque está buscando su misión. Qué lindo es escucharlo. Qué lindo, qué lindo. Él la busca la misión. Quiero saber para qué nací. Si es que nací para comer, para vivir bien, como estoy viviendo ahora, hay algo más que tengo que hacer. O pensar en gente que no come, o pensar en gente que no vive, que vive mal. ¿En qué puedo ayudar? ¿Qué puedo hacer? ¡Qué lindo! Le invité para tomar un café para después, porque no, quiero seguir. Porque uno, seguro que se puede empalagar también con la torta, no le discuto. Se puede empalagar. Pero cuando las cosas son en su medida y equilibrio, uno, cada vez que uno se encuentra con una persona así, uno se siente feliz. Pero también tuve gente que vino así, vino a buscar su misión. La escuchó, le interesó, y estuvieron conmigo unos meses y después me abandonaron. ¿Será que no le gustó lo que yo le ofrecí? Una visión tan linda, lo que es nuestra iniciación. No, mire, maestro, cuando nos encontramos por la calle, yo hace tanto que no lo veo. Sí, ya, ¿se acuerda que hablaba de la misión? Sí. Lo que pasa es que hay que hacerse responsable de esto, hay que ser responsable. Y a la vez, un compromiso como eso, yo lo veo muy grande. Este zapato me queda grande para mí, pensé, esto no es para mí. Fue sincero. No es para mí. Qué triste que no fuera para él. Podríamos agrandar el pie también un poquito para que sirva el zapato. Se lo aseguro que podríamos hacerlo. Con la meditación, hacia el pie se puede agrandar y servir para ese zapato. Porque hace milagros las meditaciones. Por eso hay cosas que a veces nos sentimos tan mal. Estamos entre humanos, entre valientes y cobardes, entre gente que es audaz. Hay gente que haría, no sé, haría en el juego de Parque Rodó, de los niños, y sería volar hacia la luna. Bueno, me voy para la luna, con un avioncito de esto. Sí. Cualquier cosa hay que puede soñar muy, muy allá, y ahí que tenga, estar dentro de un Sputnik, y va a decir, no sé cómo voy a parar con esto. Teniendo todas las armas, teniendo todo para ir y no va. Entonces el ser humano es tan difícil de manejarlo. Y entonces preguntamos, ¿son sus esencias? Sí, sus esencias. El hombre fue siempre así. Durante miles de años el hombre fue así. Y se destacaron los hombres que verdaderamente sentían la misión de su vida en hacerla. Y eran grandes hombres. Y hasta hoy estamos mamando todavía esa sabiduría de aquellos hombres. Para terminar, sobre los estrés, hice tantas cosas. Pero ustedes están acostumbrados a escucharme. Hablo de un tema y si tocamos un punto distinto, nos vamos a otro lado. Si hay una rama que tiene un lindo fruto, me quedo con esa rama y agarro ese fruto y seguimos con ese fruto. ¿Por qué? Porque estaba maduro en ese momento. Para mí estaba maduro. Y si está maduro, ya pongo los dientes ahí. Ya. Y nosotros, aunque sea el tema de hoy, aunque esté un poco verde para mí, me cuesta tratarlo. Porque posiblemente usted no está en el momento para escucharlo. Ni yo estoy en el momento para dárselo. Todo tiene su momento. Usted eligió ese tema para hablar y le parece que es un tema maduro. No, el hombre no maduró todavía como para esto. ¿Qué vamos a hacer? Tenemos que cambiar las empresas, cambiar los gerentes, los jefes, los patrones, cambiar nuestro sistema de matrimonio o nuestra forma de juntarnos con una mujer o con un hombre. Cambiar todos nuestros sistemas, porque todos nuestros sistemas no tienen algo de humano y de una responsabilidad divina. Un hombre se junta con una mujer nada más que por el sexo y chao. Un hombre va a trabajar para ganar plata. No sé, falta algo más.
es nuestro trabajo y nuestra dedicación. Y si no está, nunca va a resultar. Nuestro sistema está mal. El hombre antiguamente trabajaba con ahínco y con amor. Todo lo que hacía, lo hacía con mucho gusto. Porque es lo único que sabía, lo que tiene que hacer, estar en su misión y lo tiene que hacer. Y si estaba la mujer era en su destino, le amaba. Entonces, no sé, hoy el hombre piensa distintamente. Todo es variable, todo es... ya no es nada eterno, todo, nada es seguro, todo es descartable, todo. Usted entra a un restaurante y le dan unos cuchillos de plástico y que coma afuera y que le dan un paquete, una bolsa y todo ahí adentro, una bolsa y se pueda comer. No sé, todo ha cambiado, todo ha cambiado. Nuestra forma de pensar, nuestra música es un barullo, nuestro es un ruido. Nuestra literatura es un desastre. Son cosas que escuchamos por internet, por televisión, que son desastres o pornográficos. Y también cuando nos vestimos, vemos al hombre como viste de al lado, con el jean todo roto. Y se siente orgulloso con el jean todo roto. Y se peina con pelo parado y no se peina nada. O no se baña y todo está bien. Todo está bien. Entonces estamos contra la elegancia, contra la, tantos años para conseguir una mejor civilización entre el hombre. En este momento todo se tira para abajo, todo se tira, todo se tira, todo es contra, todo es contra, todo es contra. No se acepta. El baile no es un baile, es una gimnástica cruda y dura, bruta. Uno hace cada ejercicio que no sé dónde lo sacan. No hay ritmo de música, no hay nada, 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 nada. El hombre vive aún de ese entreno total, sin gusto, sin artes, sin nada. Entonces, por lógica, uno mirando qué vamos a arreglar, qué vamos a hacer con esta gente que piensa así. No, estamos en el consultorio y viene una mujer, toda chic, con el chofer y todo, con un jean todo roto. Entonces, no entiendo, el chofer, auto, una limusina y con jean todo roto y con las luces todas descartaladas. ¡Ah! No, pero ella es chiqui y se siente todo así, es la señora de tal y tal. ¿Será? ¿Será la señora de tal? Yo quisiera ver el marido como es, debe ser parecido, porque yo creo que ellos se juntan y Dios los une. No sé cómo me... Muchas gracias por hoy. Tenemos que reírnos un poco también. Y esto ya no es humor, esto es sátira. Porque reírse de esa manera ya es sátira. Esto ya no es humor. Reírse del pantalón roto, no. Me acuerdo que en la época salió una película, El pantalón roto. Eso era para mí. Chingolo era, no sé. Me encantaba tanto. Jugar fútbol con la pelota de trapo, esa época, jugué con la pelota en un campito, eso era divino, divino. Pero esa pelota de trapo no era una burla a la pelota de fútbol, era que no había más plata para comprarla. Ah. Pero esta gente no precisa, ese jean roto cuesta mucho más lo que un pantalón de casemir inglés, lo que un pantalón muy fino, casi como un traje. Cuesta ese pantalón roto. Y todos lo sabemos, pero está de moda y la moda es esa. El hombre es así. Usted dirá, el maestro es anticuado. Sí. Me gusta ser más anticuado que moderno. Yo no pondría un pantalón roto, no lo pondría nunca. Y cuando veo a un hijo mío que viene con pantalón roto, no puedo decirle nada, porque por esa rotura, por ese agujero, puedo perder un hijo. No, entonces me callo y lo miro. Y chao. Y aparece, chao. Viene una hija con pantalón roto, lo acepto. ¿Qué debe hacer? ¿Qué debe hacer? Debe cambiar el sistema. ¿Quién soy yo para cambiar el sistema? Y si empiezo a cambiar el sistema, me dicen que estoy loco. Ellos son cuernos. Yo soy loco. ¿Qué vas a hacer? Muchas gracias por hoy.